saliendo a mi cita de control ortodoncia número 3. Yo no puedo creer que apenas sea la número 3. Pensé que era la número, no sé. Sí, porque me los coloqué en enero, febrero, marzo, abril. Sí. 3, control número 3. Bueno, vamos a ver qué me ponen hoy. Creo que solamente es el cambio de ligas, creo. Aunque no sé si me van a poner los cauchitos esos que son así, como que van entre las dos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que tú le dices a eso, esas liguitas? ¿Cómo es que se llaman? Ligas. No sé. Amor, tú no fuiste el que me dijo. Sí, pero yo les llamaba ligas. O sea, las que se ponen. Las que te atesan. Pero yo realmente no sé si tengo otro nombre. Eso tiene un nombre. Las. Bueno, total. No me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Pero bueno, amigos, ya vamos saliendo. Y la temperatura sí está alta. No siento el aire. Bueno, ahora. Ya me pusieron las liguitas de este mes. Aquí está mi odontóloga estrella, que además es súper divertida y nos tomamos fotos y todo. Soy súper divertida. Y ya dijimos que cuando ya termine el tratamiento, les vamos a hacer un video ya contándole bien sobre todo mi tratamiento y les vamos a mostrar fotos del antes y el después, para que ustedes vean. Bueno, me voy. No me quiere ir. Ya, no te vayas, mira esta foto. Sí, es que la diferencia es... ¡No! ¡Qué espectacular! Me encanta. Cansado de su paseo, Dios mío, señor. Estoy exhausto, mamá. Estoy exhausto. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Está lloviendo por fin, Dios mío. Ustedes no saben la cantidad de tiempo que yo llevo esperando que llueva. Mamá, mi amor. Mamá, de hacer tu pide que llueva y no llueve, mamá. Y acá, desde acá de la ventana de la cocina, se escucha más. ¡Dios, yo que está lloviendo, mamá, por fin! Y lo bueno era que yo estaba ahorita, estaba ahí justamente sentada y Mati estaba por aquí y tronó y Matías se levantó corriendo y se paró. O sea, él sintió el trueno primero que yo. Se paró, ¿verdad, mi amor? ¿Tú sentiste el trueno? Y cuando luego yo me levanto a ver qué pasaba, tronó súper fuerte y de repente comenzó a llover. Y mi novio no está aquí, está allá donde él está haciendo su turno. Y me escribió, mi amor, está lloviendo allá, porque acá sí. Y yo como que, qué emoción. O sea, miren cómo están de empañada los vidrios, los ventanales. Qué locura. No, qué felicidad. Es para mí música para mis oídos. Esto me relaja un montón, por fin. Yo llevo meses pidiendo que llueva aquí. Aquí en Barranquilla no sé por qué no caía. Bueno, más específicamente en este sector, porque de hecho... aquí en Barranquilla llueve por sectores, o sea, hay partes donde cae y acá no. Pero este barrio nunca caía y era como que, por Dios, ¿por qué? Ya era justo y necesario, o sea, ya las gramitas estaban súper secas, necesitaba sí o sí agua. Así que por fin, amigos, estoy demasiado feliz. Este es el clima perfecto ahora para verme Harry Potter, nada más y nada menos. Y Matías está por aquí impactado porque se escucha fuerte, ¿verdad, mi amor? Se escucha fuerte aquí en el techo de aquí del pasillo. Es demasiado relajante, mamá, esta lluvia. Miren cómo se ve eso nublado para allá, o sea, qué fuerte, miren la lluvia, cómo se ve. ¡Wow, me encanta! Estoy demasiado feliz. Bueno, amigos, aquí va toda la patota. Este señor nos va a acompañar hoy, tenemos que ir a hacer compritas. Mati, ya, ok. Y bueno, vamos a ir a comprar unas cositas puntuales en Dollar City y en D1 de paso. Así que vamos, acompáñenme. Se fastidió porque le hice así. Oye, pero si era yo, no era tu papá. Qué lindo, yo bebé. Porque vamos así, pero estoy buscando unos que tienen, creo que fecha del 15, aunque la diferencia no es mucha. Pero es algo, 15. Arándanos de estos. Unos 4 arándanos de estos. Más arándanos deshidratados. ¿Se acuerdan que ese día les mostré esta mermelada de frutos amarillos? Me encantó. Y ahora estoy viendo que está una acá abajo de frutos rojos. Pero me voy a llevar de estas de frutos amarillos. Me voy a llevar 2. Me encantaron. Esta es la granola que me gusta, cuesta $4,900. También está esta otra. Bueno, es la misma,
También está esta otra que es como de coco y pasas. Ok, pero yo voy a llevar esta, que esta fue la que me gustó a mí. Esta es de fruto rojo. Me voy a llevar unos dos. Creo que me llevaré como dos o tres. Me voy a llevar tres porque la verdad es que me gustó muchísimo. Esta me la llevé y todavía no los he preparado. Tengo que prepararlo. De esta todavía tengo, entonces por eso me llevé dos de estas, porque la verdad me encantó. Bueno, voy a seguir a ver qué más me falta de acá. Miren, estas antes no las vendían aquí, pero ahora se consiguen las bolsitas para la basura de los bebés perritos. Y vienen tres rollitos, en total 24. Ya saben, también tenemos por aquí galletitas para gatitos, buscando las de Mati. Estas, me voy a llevar varias de estas porque en el juguetito donde le pongo galletas siempre está necesitando. Entonces me voy a llevar varias, como unas, aparte son súper económicas. Voy a llevarme como unas 5 galletas, yo creo que así. Y las cositas para los dientes, que les digo, bueno, que están las más chiquitas. Son solo las chiquititas. Siempre le compro los grandes, de las que son grandes. Acá atrás de estas, entonces voy a llevarle de estas grandes. Paso. Voy a llevarme estas. Vale. También necesito toallitas desinfectantes. Voy a llevar, creo que de estas. Voy a llevarme una. Bueno, aquí están 4.700. Estas son súper prácticas para limpiar superficie. Me voy a llevar dos. Y con eso ya sería prácticamente todo. Creo que no me hace falta más nada. Sin embargo, voy a revisar a ver lo que tengo anotado en el teléfono. Siguen las empanaditas que les conté que hice el otro día en el air fryer. También helado. Pero estas en lo particular, estas papitas de esta marca para el air fryer son deliciosas. Ya las llevamos y nos encantan, así que me voy a llevar varias. Aprovechando, esas tienen este valor, 12.900. Voy a llevarme dos, tres. Y con esta comemos dos, así que voy a llevarme tres. También hay yuquitas. Voy a llevarme una yuquita, tres de estas. Y ya con eso, voy a llevarme otra yuquita. Con eso más estas tres, ahí quedamos listos. Y quedan crocantitas. No, no, es que es más, voy a llevar otras porque son demasiado ricas. Aquí esta antes me encantaba muchísimo, solo que ahora conocí una que me gusta full, por eso ya no la llevo antes, pero esta es deliciosa. Y miren, solo cuestan 5.000. Es muy muy rica. Bueno, esto por acá ya voy a llevar, vamos a pagar y ya nos vamos. Díganme si esto no es lo más lindo del mundo. Mati va cargadito ahí con su papá. Vamos, hay que subir más. Ah, ustedes me van a esperar aquí, ¿verdad? Se pueden sentar y me esperan mejor. Bueno, espérame con papi ya. Dollar City. Voy a aprovechar, me voy a llevar este recipiente que cuesta 18, que tiene tapa hermética, porque lo necesito para guardar la granola. Entonces me lo voy a llevar. Y miren esto. Estos cuadros tan lindos que encontré. Cuesta 18. Agarré dos idénticos, pero todavía lo estoy considerando, o sea, no estoy 100% segura. Están lindos, miren, se ven así, pero no sé, no estoy segura. ¿Ustedes qué dicen? Lo quería como poner en el cuarto, pero no sé, no me convencen del todo. Pero está muy lindo porque tiene efecto, o sea, tiene el color verde que a mí me gusta y no tiene tanta cosa, o sea, no son tan cargados. Yo pondría como los dos juntos así, no sé. Voy a pensarlo en lo que termino de comprar las cositas que necesito, así que vámonos. Este otro, este también cuesta 18, pero este es como una versión más chiquita en comparación a este. O sea, miren, aquí no me cabría mucho, aunque aquí podría colocar tipo como arándanos y así. Pero este es mucho más grande, entonces creo que me voy a llevar mejor el grande. Aunque este me encanta la forma que tiene. Pero sí, creo que lo mejor es llevarme el más grande porque me cabría más. Entonces por ahora no, me iba a llevar dos, pero nada más está el que agarré. O sea, solo está este, pero pensaba llevarme dos.
Pues bueno, ni modo, estoy buscando ahora el dispensador de aceite. Vamos a ver si lo encontramos, que creo que está tal vez en otro lado. O creo que en esta sede no hay, porque no lo veo. Ay, no, no está aquí. Bueno, sigamos a ver si encontramos. De pronto en la zona de la comida, de la cocina, lo encontramos. Vamos a ver. Miremos a ver si por aquí lo encontramos. El dispensador de aceite. Aquí está. Bueno, miren, están estas tres versiones. Cuesta 14. Está este que es como bronce, que es como color bronce. Está este doradito, ¿verdad? Y está este plateado. No tengo como gusto en específico de cuál me gusta más, pero no sé, yo creería que como que el plateado es mejor, ¿no? Como que combina más con todo el tema de la cocina. Así que creo que me voy a llevar este plateadito. En realidad necesito dos, uno para el aceite de oliva y otro para el aceite normal, pero creo que solo me voy a llevar uno porque lo necesito para el aceite de oliva por el momento, entonces solo me voy a llevar uno. Entonces no sé cuál de los tres será mejor. No sé. Pero bueno, va, esto es lo mismo. Lo único que cambia es como el diseño en cuanto a la cocina. Así que no sé. Este está como más bonito, ¿no? El doradito. No sé, no sé. Pero es que tengo cosas de que se vayan de pronto a oxidar y se manche todo esto. No estoy segura. Bueno, a ver qué elijo. A ver. Para el tradicional, el plateadizo. Que no me quiero complicar tanto. Entonces ese. Aunque no sé si llevarme el otro de una vez. Para el otro aceite. Podría llevarme como tipo en este para uno y el doradito para el otro. Podría ser. Uno para el aceite normal y otro para el aceite de oliva. ¿Qué opinan? Puede ser así. Olvídenlo, me voy a llevar mejor del mismo color porque no quiero que después me vaya como a estresar por los colores que tiene la botellita. Entonces mejor así. Y estos cuadros creo que los voy a dejar con el dolor de mi alma, creo que no me los voy a llevar. Porque yo cambio muy rápido de opinión, entonces me da cosa que después me vayan como a aburrir los cuadros, aunque están muy lindos, pero creo que los voy a dejar. Porque al final me terminé llevando dos de estos, entonces no me quiero salir del presupuesto. Lo otro que me voy a llevar es un colador. Este tiene un valor de 14.000 pesos. Porque el que tenía era de pasta y como últimamente estoy haciendo el juguito de zanahoria, se me partió. Entonces me voy a llevar este. Está estos que son más chiquititos, pero es que estos son para harinas. Y también está este otro, pero son muy chiquititos. Entonces está este que es una exageración, porque este ya es para pasta. Y creo que no, porque es demasiado, demasiado grande, aunque cuesta lo mismo. Pero me voy a llevar este que es como un poquito más del tamaño que yo utilizo. Entonces este es el que me voy a llevar. Ya por acá lo tengo. Bueno, sigamos, ya ves que estoy terminando. También voy a aprovechar y me voy a llevar este productito, que es para el tema de las ollas y la estufa y también para el air fryer. Se voy a aprovechar y me lo voy a llevar, apenas cuesta 6.000 pesos. Y lo que me gusta es que es de la marca de Protex, que son estos que les he dicho que amo con locura. Entonces si este es de la misma marca, voy a probar. Porque también está este otro, pero no sé por qué. Este nunca lo he probado. Aunque creo que una de ustedes me dijo que era súper bueno, pero... Y hay, había otro que tampoco lo veo. Creo que ya no está, se acabó. Entonces creo que voy a probar este, a ver qué tal. Cuéntenme en los comentarios si ustedes lo han probado. Aparte que no tiene como mucha ciencia, así que lo voy a probar a ver qué tal me va. Yo les voy a contar. Y me faltan unas esponjas para la cocina y eso sería todo. Voy a llevar una bolsita para la basura que nunca están de más y solo cuestan 3.000. Y ya vamos terminando, amigos. Esta vez me estoy controlando mucho más, ¿verdad? Bien, yo normalmente llevo para lavar los platos. Bueno, estas me encantan para limpiar cualquier tipo de superficie, 7.000. Las que yo llevo son unas azulitas que no hay. Entonces, en esta oportunidad voy a aprovechar y me voy a llevar de estas que son súper populares. Ah, ya las vi. Las que yo me llevo son justo las que están más altas, amigos. Y yo de aquí no alcanzo. Así que voy a aprovechar y me voy a llevar estas, que miren que aquí las consiguen a 18.000 pesos. Son súper famosas y populares porque resisten un montón estas esponjitas. Entonces voy a aprovechar y me voy a llevar dos, porque yo utilizo mucho las esponjitas. Cuestan 18.000, supuestamente duran un montón, pero me las voy a llevar para aprovechar y las probamos.
y les cuento qué tal. Pero ellas son súper populares porque son muy, muy buenas. Entonces, eso básicamente yo creería que ya terminamos. Toallitas de microfibra, las quiero cambiar las que tengo, pero en esta oportunidad no me las voy a llevar. Entonces, la próxima vez las conseguimos. Por ahora, creería yo que ya. Voy a revisar mi lista, a ver si ya todo. Pero en esta ocasión fui más consciente. Los cuadros definitivamente se quedan porque cogí otras cositas que no estaba pensando. Entonces, no me puedo salir del presupuesto, amigos. Pero por aquí, unos guantes. Bueno, yo les he dicho que yo siempre he usado estos de aquí porque son más largos. Entonces, como que te protegen de que no te eches agua encima. Pero es verdad que estos se tienden a romper más fácilmente. Pero a mí me gustan, entonces esto es como que ya para los gustos los colores. Entonces puede que se rompan más fácil y todo lo que quieras, pero igual a mí lo que me gusta es porque son bastante largos. Entonces eso hace que se me protejan bastante las manos. Vamos a ver si los agarramos. A ver, vamos a coger estos rosaditos que están aquí. Espérenme, necesito, Dios mío, necesito a alguien que me colabore aquí. Bueno, voy a poner esta aquí y me voy a llevar estas que están aquí. Okay. Y además que me quedan exacticos, son justamente mi talla. Entonces me voy a llevar esos. Estos se quedan y solo cuestan 12,000 pesos. Pero sí he escuchado que pues a muchos se les rompen. Y es verdad, a mí también se me rompe fácilmente, sobre todo cuando se los pone mi novio, porque él tiene la mano más grande, me los rompe. Pero pues a mí me sirven por el tema de que son bastante largos, entonces me protegen bastante del agua. Y bueno, eso sí sería oficialmente todo lo que nos vamos a llevar. Miren esto, está súper cool, a 8,000 pesos para organizar los zapatos. Vienen los dos cositos así, y así como que uno optimiza más el espacio en los closets. Está súper práctico. En este momento no estoy comprando ese tipo de cosas, pero sin duda alguna me la llevaría, porque últimamente a veces compro muchas cosas que no estoy necesitando, entonces tengo que controlarme. También esta me parece súper cool, miren esto, que son cositas nuevas, a 18,000 pesos. Ustedes lo cuelgan, pueden ser en una de las puertas de la cocina, miren así. Y pueden organizar aquí mejor sus productos de limpieza. Me encanta, aparte tiene un tamaño ideal, es bastante grande. Siento que caben bastantes cosas. Está súper práctico, también me gustaría mucho llevármelo. Pero bueno, estoy en un momento en el que no puedo estar comprando cosas innecesarias, amigos. Pero ahí les dejo el dato. Bueno, al final me terminé llevando también esta mantequilla, que es esparcible y es súper fácil para uno untar arepas y demás. A 8,000. También me llevé estos mini chocorramos que me encantan. Son a 16, traen 20. Y estos otros que son con arequipes, vienen 12. Y esta galletita para Matt. Aunque ya le llevé de las otras, pero le llevé esta porque estas también les gustan, así que esta también. Y ya, eso es todo. Ya terminamos de hacer la compra. Ya conseguí todo lo que necesitaba en Dollar City y en D1. Ahora vamos para la casa. Aquí estoy con el peluchito. Mañana nos toca traerlo. Ay, se me fue la liebre. Mi novio se bajó un momentito a buscar un suerito Claren que estamos necesitando, porque hoy vamos a hacer otra vez las carimañolitas que les conté ese día que hice en el air fryer, que quedaron deliciosas. Vamos a invitar a mi cuñis también a la casa. Vamos a vernos una peliculita y a comer rico. Entonces hoy vamos a hacer plan familiar. Entonces por eso se bajó mi novio a buscar el suerito, porque aparte esas carimañolas quedan deliciosas si ustedes se las comen con el suerito Claren. Miren, maravilloso. O sea, y aparte saludable por el hecho de que son en air fryer. Así que, aunque también los sueritos Claren también tienen una versión que es como picante para las personas que les gustan el picorcito. Bueno, también venden esa, pero creo que esta vez no voy a comprar el picante, pero sí vamos a comprar el normal. Esta fue nuestra primera tienda cuando llegamos aquí, recién llegamos aquí a Barranquilla, y nosotros seguimos volviendo a esta tienda. Ya llegó mi novio, espérenme que le voy a abrir. Famoso mirador de acá, de este barrio que se llama Miramar. Miren cómo se ve el atardecer, ahí qué bonito. La gente se sienta aquí, así como ven la muchacha, y ven el atardecer y se quedan hasta en la noche aquí. Es muy bonito, aunque ahora ya está súper nublado porque creo que va a llover. Y allá es donde está Dollar City. Vamos a bañar a este señor hoy. Miren, tuve que volver a Dollar City porque se me olvidó comprar este, que es el cepillito para fregar. Que solo cuesta 6,000 pesos. Miren este arroz de cerdo, lo enorme que es, el pedacito de cerdo. Yo no puedo comer cerdo, pero mi novio sí le gusta. Pescadito por acá, ensaladita, esa me encanta. Y por acá hay sopita. Yo fui como a pedir como una viaje, porque Mati todavía se demora. Entonces voy a ver si como algo más bien mientras esperamos. Voy a pedir un ajiaquito delicioso.
Me encanta la liebre con arrocito, lentejita, carnecita y pollito, pero me provocó el provechito. Mientras esperamos. Es el juego favorito de mi novio. Aquí él me dice que aquí juega contra gente de otros países, ¿verdad, amor? Ah, bueno, sí. Mira, ahí está jugando con uno de Alemania. Pero es chévere. Él cuando está así va a distraerse con la jugada. Y enseguida automáticamente contesta el otro. También se demora cierto tiempo pensando en la jugada. Sí, claro, lo que necesita. Ah, ok. Ahí jugó. Ah, ok. Sale entretenido mientras esperamos a Matías. Miren, terminamos sentados acá porque después de comer quedamos full. Así que nos compramos unos helados. Mi novio está por allá preguntando a ver si Matías ya está listo, aunque creo que todavía le falta peluquería. Y ya dentro de poquito sí nos vamos para la casa. Pero miren, estamos full y con sueño. Entonces por eso nos compramos estas paletas como para ver si nos despertamos un poquito. Y ya de aquí nos vamos para la casa porque aparte está súper nublado. No se alcanza a ver, pero está el cielo como bastante nublado, por eso se ve como el centro comercial oscuro. Y es la 1 de la tarde, amigos, o sea que está súper, súper nublado. Entonces yo creo que de aquí nos vamos para la casa. Se ve súper nublado, ¿eh? Sabe muy rico, ¿sabes qué? Le siento como sabor a galleta. Y le siento los trozos de galleta. De todo lo que tú grabarías allá. Para eso tendría mi cámara. ¿La batería o la cámara? Para grabar hasta 12 horas, fue que escuché. Un montón. Voy a investigar. Creo que hoy vamos a probar este ramen famoso de Dollar City. Solo costó 7,000 pesos, así que hoy lo vamos a probar a ver qué tal. De aquí te muestra cómo se prepara. Y él tiene como un sobrecito que es como un polvito que tiene picante. Entonces lo que yo he escuchado es que si uno no aguanta mucho el picante, miren aquí, le coloca como el nivel de picante que tiene. Y así que si uno no le gusta mucho el picante, lo ideal es como no ponerle tanto de ese polvito. Pero en TikTok está súper famoso, así que yo creo que lo vamos a probar hoy. Era el único que quedaba de hecho en la tienda. Lo habían como escondido en una de esas repisas como para en la parte de atrás, como para que uno no lo alcanzara. Y como yo justamente lo estaba buscando, lo encontré y era el único que quedaba. Pero sí tiene bastante fama de que es muy muy rico. Entonces hoy vamos a probar a ver qué tal, porque mi novio es fanático del ramen. Entonces vamos a ver qué tal. Mi amor, ¿ya viste esto? Que en la escala de qué tanto es picante te ponen que es un 4, mira. Así que es súper picante, sí, sí. Sí, de pronto, no sé. Pero la verdad es que dicen que es bastante picante. Como trae un polvito que es un sobrecito, la idea es que uno le eche mucho de ese polvo para que no te pique tanto. Uno lo va graduando con la cantidad, pero normalmente es bastante picante. Entonces bueno, ahí les cuento a ver qué tal nos parece. Pero uno le tiene que echar el agua caliente y dejarlo por 4 minutos básicamente. Bueno, miren, ahí dice. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Ustedes lo han probado? ¿Qué tal? Si hay alguien aquí que lo haya probado, cuéntenme en los comentarios qué tal les pareció. Yo lo voy a probar y después les cuento a ver qué tal. Hola. Hola, mi amor. Ay, Dios mío, señor. El gordito. Gordito, no se comió la galleta, ¿verdad? No. Matías, tú sí eres rebelde. ¿Por qué haces esas huelgas, ah? ¿Cómo quedaste de lindo? ¿Cómo quedaste de lindo y que estaba rebelde y no se dejaba cortar las uñas? Pero al final se lo lograron cortar. Miren cómo quedó de lindo. Parece un peluchito ahora sí. Vamos. Nos vamos a ver si para la casa por fin. Acabo de bajar a Matías. Desde que llegamos lo que hicimos fue acostarnos a dormir, porque miren, cuando a él lo bañan, a él queda tan relajado que lo que le provoca es dormir. Y yo también tenía un sueño y mi novio también. Nos acostamos a dormir hasta ahorita, ya es bastante tardecito, bueno, son como las 6:30. Y lo bajé porque él cuando está así recién bañadito, miren cómo se ve blanquito. No sé qué pasa, que justo el día del baño yo me siento como un poquito ronca. No le provoca hacer casi popó. Entonces lo bajé y lo que le ha provocado es estar aquí en esta banca para estar pendiente de una perrita que es la que siempre sale a jugar con él. Porque él cuando está así lo que le provoca es estar como quietecito, porque como a él le cortan los pelitos de la zona íntima, como que le puyan. Entonces por eso le provoca es como estar quietecito. Así que lo dejé aquí. Estamos tomando como airecito fresco. Y ya ahorita luego nos vamos para la casa porque quiero probar el ramen y les quiero compartir a ver qué tal está. Pero bueno,
voy a arreglarme aquí un ratito con mi socorro precioso de mamá. Pero está súper blanquito y huele delicioso. Ustedes no saben, Matías huele como a peluchito, una cosa así. Mi novio me dice que Matías se le hace súper raro, pero es un perrito que no huele a perro. O sea, él huele como a dulce, como algo así, como un peluchito. O sea, no huele a perrito de verdad. Y eso que a veces que está súper sucio y aún así no huele a feo. Ay, ahí vienen unas perritas con las que se saluda. Miren cómo se levantó enseguida. ¿Pueden creer eso? Ay, allá vienen, gordo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, miren eso. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, Mati. Ay, Mati, te vas a enredar ahí, gordo. Dios mío. Vienen saliendo apenas a hacer. A él lo bañaron hoy, apenas lo bajé y no hace, porque como está recién bañado. Se ve bonito, ¿no? Ven. Déjala que ellas van a ir a hacer, ven. Miren cómo se pone. Ustedes mañana vieron eso. Súbete, ven. Ella no se va a querer ir. Porque es que la grandecita está en calor. Entonces él cuando la ve se vuelve loco. Ven, mi amor, que luego no hacen popó. Ven. Súbete acá. Eso. Entonces ahora se va a quedar aquí esperándolo porque yo lo conozco. Ellos van por allá al fondo, hacen popó y él se queda aquí, miren, alerta. Es que a él le gusta estar aquí en esta banca porque aquí van pasando las perritas con las que él se pone a jugar. Y aquí se queda, pero de por sí no puedes ir, mi amor, porque ellas van a hacer popó y luego tú las espantas las ganas de hacer pipí popó. No lo dejo porque ellas vienen apenas bajando a hacer. Miren cómo llora. Mi amor, tú no puedes ir todavía. Ahora ellas regresan. Ellas ahora vuelven a pasar por aquí. Dios mío, tu bebé. Pero sí, está, ella está muy grande para ti, gordo. Como está en calor. Miren cómo se pone. Ay, Dios mío. ¿Qué, mi amor? Vamos a esperar que ellas vienen ahora. Y ahora juegas con ellas, pero vamos a esperarlas aquí. Ay, Dios mío. Lo amo, mi bebé hermoso de mamá. Bueno, ya. Ahorita les comparto el ramen a ver qué tal nos pareció. Voy a estar aquí pendiente de él un ratito. Bueno, ya llegó el momento de la verdad. Vamos a probar este ramen de una vez. Costó 7,000 pesos, como les dije. Aquí en la parte de atrás te coloca como las instrucciones. Tenemos que abrirlo, sacar los sobrecitos que traen dentro, luego verter agua caliente hasta una rayita que tiene ahí donde indica y luego lo dejamos por 4 minutos hasta que ya esto esté. Entonces ya tenemos agua caliente, vamos a abrirlo y vamos a hacer todo. Aquí se abre. Y estas cositas que traen aquí, vamos a sacar, que estos son los sobrecitos que le vamos a poner al final. Y aquí ya están los fideitos, vamos a ver. Ah, bueno, miren, aquí en el recipiente, si ven esa lineecita que trae ahí, bueno, lo que indica es que le coloquemos agua solo hasta esa línea. Entonces vamos a proceder, verifiquemos que no tenga más nada dentro. Bien, listo. Vamos a ponerle el agua caliente aquí. Bueno, miren, ya le eché las verduritas y la salsita y este es el polvito que nada más le voy a echar un poquito porque dicen que esto es lo que hace que quede bastante picante. Entonces nada más le voy a echar así. Y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar aquí por 4 minutos. Bueno, aquí estoy esperando 4 minutos. Como les digo, la clave es que no le ponga mucho de esto porque esto es lo picante. Y si de pronto te gusta con más picante, pues bueno, ahí le vas graduando la cantidad. Pero este polvito es la clave del sabor y del picante. Eso es para que lo tengan en cuenta. En este que es de color vienen las verduritas y en este que es como el liquidito que uno le pone. Eso es para que lo tengan ahí presente. Porque sé que me van a preguntar. De hecho, una de ustedes me colocó que si en Dollar City no vendían los palitos chinos. No, pues hasta el momento no los venden. Pero esto yo siempre tengo como varios paquetitos. Entonces, por eso tengo aquí en la casa. Listo, ya pasaron 4 minutos. Vamos a destapar. A ver cómo se ve esto. Ok, ok. Salió un vaporcito. No sé si lo vieron. Ahora básicamente con los palitos lo que vamos a hacer es a revolver. ¿Qué tal? La clave, bueno, ya están súper suavecitos los fideos. Pero si les soy súper honesta, creo que le eché muy poquito del polvito. De todas formas, uno como que va probando al gusto. Vengan y les muestro. Huele bien, la verdad. Bueno, ahí está. Vamos, vengan y les muestro. Bueno, se ve algo así. Obviamente, si a ustedes les gusta con más saborcito, le ponen más del sobrecito. Yo voy a probar. Espero que no esté tan picante, amigos, porque yo no tolero muy bien el picante. Esto solamente lo estoy haciendo por cumplir
la emoción de mi novio porque a él le encantan estas cosas. Oh my god, es que está bastante caliente, pero bueno, mira. Amor, ven para que probemos. Aunque creo que él no va a salir porque está sin suéter. Entonces déjenme probar. Está picante. Bastante picante. Al final se siente. Bueno, mi novio lo probó, ahora voy yo. Dios mío, espero que no me vaya a picar demasiado. No está tan picante. Uy, pero al final sí se siente. Lo sientes. Dios mío, y le coloqué solo un poquitito. Sí que le gusta a Naruto. Amigos, o sea, sí está picantito. Y eso que solo le puse un tris. O sea, literalmente el sobre está entero. Fue un tris, pero se siente más que todo al final. Cuando te lo... Dios mío. Bueno, prueba otro poquitito. Y ya, porque básicamente eso se lo va a comer es mi novio. Pero yo quería hacer la prueba. Está muy rico, amigos. Pero... eso sí, recuerden que la clave es el polvito. Si lo quieren más picante, le ponen más. Pero créanme que yo le puse solo un poquitito y está bastante picante. Pero creo que es más tolerable así. ¿Qué te parece a ti? ¿Del 1 al 10? Un 8. Bueno, la conclusión es que sí sabe rico, pero no es algo que yo me desvivo por comer. Entonces no creo que vuelva a comprarlo porque yo no soy fanática de comer estas cosas. Más sin embargo, mi novio que es fanático igual se lo comió un poquito... apurado porque después vino y le echó más, por lo tanto le picó más y pues no creo que va a seguírselo comiendo porque ya está apurado. Aún sigue considerando que es un 8 de 10. Le bajo un 6 de 10. ¡Qué risa! Porque es muy picante. O sea, si a ustedes les gusta el picante, bueno, les va a encantar, les va a fascinar, pero nosotros que no toleramos el picante porque ya estamos en una edad en donde la gastritis nos sigue la parranda, entonces no es algo que yo personalmente coma frecuentemente porque no quiero tener problemas en mi estómago. Pero bueno, ahí les dejo como la reseña en general de lo que fue comernos esto. Y básicamente dejamos todo esto. Bueno, y ahora sí voy a hacer comidita costeña. Voy a cocinar unos vinitos verdes y les voy a mostrar cómo me quedó. Miren y les muestro cómo fue que me quedó el recipiente que compré para echar la granola. Miren, quedó perfecta, cupo exactito. Yo tengo varios recipientes, este es para el azúcar, para la sal. Aquí coloco como lonjitas de almendra, pasta, fideos, leche en polvo, lentejitas y demás. Y este me encantó porque tiene el tamaño ideal. Además que como tiene el cierre hermético se me va a conservar súper súper bien la granola. Me encantó. Y bueno amigos, así con mi cara llena de jabón, que de hecho me estoy haciendo la rutina de skincare de la noche, les digo que hasta aquí todo por este vlog. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálenme un like y nos vemos en un próximo videito. Un beso, suscríbanse al canal si no lo han hecho para que no se pierdan los futuros videos y nos vemos en un próximo vlog. Bye.